amigos, bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil. Soy Chabeli Chiroque. Y yo, Antonio Manco. El tema del día, las distintas reacciones que causaron las declaraciones del candidato presidencial de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, quien durante un mitin dijo que el hijo de un ratero es también ratero. Los militantes de Fuerza Popular consideraron esto un ataque directo a su candidata presidencial, Keiko Fujimori. Los congresistas de Fuerza Popular calificaron estas declaraciones como violencia de género y exigieron a Kuczynski ofrecer sus disculpas a la candidata presidencial. Desde el lado de Peruanos por el Cambio, el legislador Carlos Bruce señaló que el candidato no se disculpará y exigió a los fujimoristas no hacerse las víctimas. Además, denunció que desde el fujimorismo se ataca diariamente a su líder. Antes de ampliar este tema, vamos con los titulares del día. El Congreso decidirá hoy si autoriza la salida del presidente Ollanta Humala a Francia. Varios legisladores se mostraron en contra y anunciaron que citarían a la ministra de Relaciones Exteriores para que explique el motivo de este viaje a Francia. La elección del defensor del pueblo y del miembro que falta en el Tribunal Constitucional fue postergada hasta luego de la segunda vuelta electoral. El fujimorismo anunció su apoyo al defensor encargado, Eduardo Vega. El presidente del Partido Popular Cristiano, PPC, Raúl Castro Stagnaro, dijo que la agrupación dejará en libertad a sus simpatizantes para votar por Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori en esta segunda vuelta presidencial. Tenemos las portadas de la capital. Comenzamos con Diario Correo. El último viaje de Ollanta Humala, a pocas semanas de concluir su mandato, el Congreso debate hoy se autoriza o no que el jefe de Estado pueda viajar a Francia en medio de sospechas de congresistas. Por ejemplo, Mulder afirma que el objetivo de este viaje sería analizar rutas de salida del presidente y de su esposa. Pero Estello señala que no es el momento más conveniente para aprobar esta solicitud. Portada del Comercio, se intensifican los agravios a 10 días de las elecciones, idas y vueltas, intercambios de ofensas y disculpas. El fujimorista Alejandro Aguinaga señaló que PPK sufre de incontinencias de anciano. Keiko lamentó estas expresiones mientras PPK se ratificó en la frase de tal palo, tal astilla, pero luego ofreció disculpas a Keiko Fujimori. El diario La República, 5 congresistas fujimoristas son investigados por lavado de activos. Además de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, Fujimori está en la mira por Fujicóctel y dinero recibido de Estados Unidos, su esposo por compra de tierras sin fondos que lo respalden. Perú 21, infiltrados en la Policía Nacional del Perú, capturan a 2 agentes que pertenecían a la banda de Loco Harry, Jonathan González y Gilberto Zucca, 2 efectivos policiales. En tanto, Jurado Nacional de Elecciones pide a candidatos que detengan ataques. El diario Ojo, Loco Harry cae con policías. El jefe de los malditos de Bayóvar es capturado con 18 de su banda. En operativo de película, llenan 20 casas y capturan a su familia junto con 2 agentes de la policía. Incautan vehículos, armas de fuego, municiones, celulares y computadoras. Deportivas, con el Bocón, ellos pueden llevarnos al Mundial. Paolo Guerrero tiene fe en esta selección y asegura que los jóvenes le devolverán la esperanza al país. Selección viaja hoy a Estados Unidos para la Copa América. En tanto, en otro tema, CR7, me retiraré en el Real Madrid. Esta frase, hijo de ratero es ratero también, que dijo PPK en un mitin, no pasaron inadvertidas en el Congreso de la República. Legisladores de diversas bancadas se mostraron a favor y en contra de lo dicho por PPK. Por ejemplo, en el fujimorismo lo acusaron de violencia contra la mujer, mientras que en el aprismo consideró que no es bueno para la campaña de PPK. Ayer PPK se ratificó en esta frase de tal palo, tal astilla, aunque luego se disculpó con Keiko Fujimori. Además, en el Jurado Nacional de Elecciones, también el Tribunal de Honor ha llamado la atención a los candidatos por estos agravios. Luego que el candidato presidencial de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, afirmara que el hijo de un ratero es ratero también, en referencia a la también candidata presidencial Keiko Fujimori, las reacciones no se hicieron esperar.
El fujimorismo, a través de la congresista Luisa María Cuculiza, ensayó una estrategia de victimización y acusó a PPK de violencia de género. Es una infamia. Yo creía que el señor Kuczynski era un caballero. Señor, compórtese como buen hombre. ¿Cómo quiere gobernar el país siendo tan malo y tan descarado de decir que la hija de un ratero también es ratera? Eso no se puede aceptar en ningún sitio. A la mujer hay que respetarla. Y Keiko es mujer y va a ser presidenta. Esto fue respondido por la legisladora Natalie Condori, quien manifestó que una mujer no quiere ser respetada por ser mujer, sino por sus actitudes consecuentes. No se trata de género. Yo no quiero ser favorecida porque soy mujer, o bien tratada o respetada porque soy mujer. A mí que se me respete por las capacidades y por mis expresiones, pero no por el hecho de ser mujer. Yo creo que aquí, tanto de un lado como del otro lado, hemos escuchado puños y no estamos para victimizar a nadie. Por su parte, el congresista Mauricio Mulder consideró que PPK hace mal al usar adjetivos contra Keiko Fujimori. Pero en segundo lugar, su característica ha sido siempre la de un hombre positivo, la de un hombre que habla de temas económicos, que se codea con los banqueros más importantes del mundo. Entonces, ¿qué hace diciendo ese tipo de cosas? En todo caso, pues, habrán voceros que podrán hablar de ese... digamos, de un esquema de confrontación directa, de esgrima verbal. Y entonces a mí me parece que cae muy mal en una persona como el señor Kuczynski al soltar esa suerte de adjetivo, ¿no? Asimismo, el congresista electo de Peruanos por el Cambio, Carlos Bruce, pidió a los fujimoristas no victimizarse, ya que ellos también insultan. Así que, repito, que no se hagan las vírgenes, ¿no? Porque ellos peores cosas han dicho de Pedro Pablo Kuczynski. Todos los días ustedes vengan los voceros acá y dicen, Mr. Kuczynski. Yo acaso le digo kimono Fujimori o algo así. ¿O alguna vez usted me ha escuchado referirme en tono irrespetuoso a la señora Keiko Fujimori? Nunca. Ellos sí. Entonces, ellos sí insultan a las personas, pero cuando se sienten aludidos, cuando hablamos de corrupción o delincuentes y se sienten aludidos, ahí sí nos echan la culpa a nosotros. No, pues, que no se hagan las moscas. Bueno, la candidata a la segunda vicepresidencia de Peruanos por el Cambio y congresista electa Mercedes Arauz intentó explicar la frase de Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori y argumentó que esta no estaba dirigida a nadie en específico, sino que PPK transmitía el sentir del pueblo. Veamos. Mira, nuestra preocupación viene por la gente que la rodea. No ha cambiado el estilo. Primero dice muchas mentiras. Segundo, acusa cosas falsas. O sea, es un estilo que aparece aparentemente aprendido del papá. Y vive rodeada de personas que son de dudosa reputación, que le han financiado su campaña. Eso no es lo que queremos para el pueblo. ¿Por qué? Básicamente porque cuando hay corrupción se daña todo el tejido social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al bolsillo de la gente le toca trabajar realmente para que la población sepa que nosotros tenemos el mejor candidato, el que es con mayores capacidades técnicas, un señor respetuoso y respetable. Queremos realmente trabajar para el pueblo. Mira, la verdad es... Bueno, CPI esta mañana ha presentado encuestas a través del diario Exitosa y también RPP. En esta encuesta, Keiko Fujimori tiene el 46% de los votos emitidos, mientras que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, 38.9%. Se agranda la diferencia y vamos a conversar con Manuel Saavedra, gerente general de CPI. ¿Cómo está? Buenos días, señor Saavedra. Bienvenido. Muy buenos días, no le escucho muy bien, está entrecortada la línea. Coméntenos, buenos días, coméntenos sobre esta encuesta, si ha tomado ya el debate que se realizó el domingo y dónde está la ventaja de Keiko Fujimori, que vemos que sube 7 puntos en votos emitidos y 8 en votos válidos. ¿Aló? ¿Aló, nos escucha? ¿Aló? No. Hola. No escucho casi nada, no escucho nada, ¿eh? Bien, vamos a ver, vamos a intentar mejorar la comunicación, Chabeli, y mientras vamos comentando un poco la encuesta, porque notamos un crecimiento de Keiko Fujimori en Lima, por ejemplo, ella está en 49.1% en Lima Metropolitana, mientras PPK está en 39.2%. Esto implica de que ha habido un crecimiento notorio, al menos con respecto a la encuesta anterior, y además entre las personas que aún no habían definido su voto, indecisos, Keiko Fujimori ha logrado obtener o sumar votos en este grupo de personas que probablemente hasta incluso el mismo día 5 de junio van a decidir por quién votar, pero según el sondeo hay una tendencia a que eso ocurra, Chávez. Claro, hay que mencionar que a diferencia de la primera encuesta del mes de mayo, del 9 y el 11, PPK ha bajado
casi 2 puntos, bueno, del 40.2 al 38.9, mientras que Keiko Fujimori sube 0.2%. Ya tenemos la comunicación con el señor Saavedra, ¿nos escucha? Sí, ahora mejor. Ajá. Bien, justamente le queríamos consultar sobre esta encuesta. Keiko Fujimori logra subir y esta encuesta ya refleja lo que la gente piensa del debate ocurrido el último domingo, ¿no? Mire, hay dos datos que es interesante analizarlos en la encuesta. Una es el porcentaje sobre los votos emitidos, que consideran el blanco, nulo y todavía el 5.5% que hay de indecisos. En ese porcentaje podríamos ver que la tendencia de Keiko con respecto a la encuesta anterior del mes de mayo, del 9 a 11 que hicimos, que la publicamos, prácticamente Keiko ligeramente pasa de 45.8 a 46%, que prácticamente se mantiene. Pero donde sí se da una ligera disminución es en la tendencia de Pedro Pablo Kuczynski, que baja de 40.2% a 38.9%. Es decir, habría una tendencia estable, como se vio en la primera vuelta para el caso de Keiko Fujimori, y una tendencia ligera a bajar por parte de Pablo Kuczynski. Y esto incrementa el porcentaje de blancos nulos viciados, que pasa de 8.8 a 9.6%, y los indecisos que se están manteniendo alrededor del 5.5%. Entonces, ese es el panorama que se presenta en este momento con esta encuesta que es urbano-rural y que es la antesala a lo que sería el siguiente debate del día domingo, que es un debate sumamente importante y que va posiblemente pues a definir lo que es la intención de voto fundamentalmente de los indecisos. Este ligero crecimiento de Keiko Fujimori causado por el debate, además porque ha venido de varios días de denuncias periodísticas y cuestionamientos que todo el mundo pensaba la iban a afectar. Sí, bueno, yo sigo con la comunicación un tanto interrumpida, voy a tratar de interpretar lo que he entendido de su pregunta. Fíjense, esta encuesta yo creo que mide tres hechos muy importantes. Primero, la gran denuncia que se hizo la semana pasada con relación a su secretario general, Joaquín Ramírez, que lo obligó a dejar temporalmente el cargo que ostentaba en el partido, un cargo importante en el partido. Recoge esta encuesta esa denuncia, como también recoge esta encuesta esa cantidad, esa guerra sucia que se ha establecido, que se manifestó muy fuertemente justamente a raíz de este tema en la última semana, en ambas direcciones, tanto por el lado de Pedro Pablo como por el lado de Keiko Fujimori. Y recoge también el efecto ya del primer debate que se realizó el domingo pasado en la ciudad de Piura. Esos tres aspectos son sumamente importantes porque la encuesta la hemos comenzado el día lunes, este día lunes en la mañana, hemos hecho trabajo de campo lunes, martes y miércoles en la mañana inclusive, y entonces está reflejando ya estos últimos tres acontecimientos que han sido de suma importancia para definir lo que es la intención de voto. Muy bien, muchísimas gracias por darnos estos minutos en los desayunos de Correo y Usil. Entonces se alarga esta ventaja. Keiko Fujimori saca 7.1% por encima de Pedro Pablo Kuczynski. Sigue en primer lugar. Y bueno, veremos, ya faltan pocos días para esta segunda vuelta. En realidad lo que ha ocurrido es que PPK ha caído, ha bajado y por eso que se alarga la distancia, pero además ha aumentado la seguridad de voto con respecto a Keiko Fujimori. Bueno, ya está el 90% de aquellos que la apoyan, está seguro de apoyarla, mientras que en el caso de PPK es el 88.3%. Como tú dices, en este caso, en el caso de Keiko, aumenta de 86 a 90% la seguridad de voto, mientras que en el caso de PPK cae más de un punto. Vamos a esperar. Bueno, el próximo domingo es el debate principal de ideas y será crucial en este tema. Bueno, estamos ya desde la redacción del grupo de Pensa con Natalie Tafur para que nos cuente toda la interacción
en el Facebook Live y vamos a un corte en Huilas Televisión. Regresamos. Dile que vaya a trabajar al restaurante de pasta. Has sido contratado en nuestro restaurante. ¿Acaso estás bromeando, tonta? Parece que estoy bromeando. Ah, ¡sí! ¡Sí! Si tienes fe, encontrarás la esperanza. ¡Este es Suchan! ¡Puedes hacerlo! ¡Eso es! El Príncipe de la Pasta, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Willax. Gracias a Conservas de Pescado Gloria. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Más de 1.900 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. usil.edu.pe. Regresa la novela más recordada de los últimos años. ¿Es una graciosa? Sí. ¿Cuánto es? Un peso. Toma, Carlito. Carrizo la pelota. Decime, ¿yo te pedí que me laves el vidrio? No. ¿Por qué lo lavas entonces? Una historia de ricos y pobres, amor y odio, donde finalmente triunfará el verdadero amor. Ya me parecía que era bastante guachita, Carlitos. ¿Te das cuenta que soy una mina, chavo? Natalia Oreiro es Muñeca Brava, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Willax. Empecemos con el programa de hoy. Todas las noticias del espectáculo. Los mejores tips de moda. Consejos de belleza. Y entrevistas exclusivas aquí en Pandora Slam. Ahora vamos a conversar con Jorge Luis Romero Castro. Él es uno de los representantes de Fuerza Popular que va a representarnos en el Parlamento Andino. Son 5 representantes peruanos, 3 de Fuerza Popular que alcanzaron un lugar, también uno de Peruanos por el Cambio y también uno del Frente Amplio. ¿Cómo estás? Bienvenido a los desayunos de Correo y Usil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chabeli y Antonio. Ya feliz confirmaron ya que usted va a ser parlamentario andino. ¿Cuándo empiezan sus funciones? Confirmado, sí. Primero quiero agradecer por la invitación y agradecer a las más de 200.000 personas que marcaron la calle y escribieron el número 3, han sido más de 203 mil personas, aclarando porque ayer en un programa dijeron 180 mil, son 203 mil y algo más de personas. Contento por la campaña que tuvimos, realmente como campaña fue una campaña corta para mí,
pero vengo recorriendo el Perú hace muchos años, hace 15 años trabajando con los jóvenes en temas de coaching, liderazgo. Y feliz por la oportunidad que se me da, recibimos credenciales el 30 de mayo y a partir del 31 de mayo ya empieza la responsabilidad del parlamentario. Mucha gente está un poco distanciada de lo que significa el Parlamento Andino, de las funciones, los objetivos que persigue, y tal vez mucha gente votó ese día o dos días antes enterándose de lo que es. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Hay dos, digamos que hasta tres puntos importantes que debemos revisar. El primero es la poca difusión o comunicación que dan las entidades pertinentes, ¿no? Jurado Nacional, la OMPE, de hablar más sobre el Parlamento Andino, ¿no? Se ha hablado mucho acerca de la elección presidencial y congresal, pero muy poco sobre el Parlamento Andino. Inclusive también la poca educación que se le da al votante sobre el Parlamento Andino. Punto número dos, el mismo trabajo de los parlamentarios, ¿no? El trabajo a puerta cerrada. Tiene que trabajarse más el tema de la comunicación del trabajo que se viene realizando como parlamentario. O sea, trabajar mucho con la agencia de prensa, trabajar mucho con la difusión de los proyectos aprobados, por aprobar. Y tercero, obviamente también darle mayor publicidad o apertura, ¿no?, a los medios de prensa, temas relacionados al Parlamento Andino. Bueno, se trata de también obviamente de la integración latinoamericana, y uno de los temas que se han visto que han sido positivos es el tema de la visa Schengen, por ejemplo, que ya está vigente y los peruanos pueden viajar. Está el tema de las remesas. ¿Cómo va a apuntar usted a estos ámbitos en su gestión, ¿no?, ahora que ingresa? A mí me parece fabuloso. Eso, todavía hay mucho, mucho más que hacer por los peruanos en el exterior. Tenemos más de 300.000 peruanos en Chile, una cifra similar en Argentina, y en sí hay más de 3 millones de peruanos en el mundo. Entonces yo pienso que hay todavía todo un trabajo que hacer por velar por los beneficios e intereses y cuidados, protección de estos peruanos en el exterior. Me parece magnífico. Yo voy a apuntar mucho al tema de la visa laboral. Para mí creo que es una forma de unificar a los pueblos, de articular a los países de la comunidad andina. Y como yo digo, puede ser que en algún país de la comunidad las cosas no estén yendo bien en el tema laboral, pero si nos unimos como bloque podemos encontrar mayores oportunidades. Sabes bien de que los domingos el que menos compra un diario, no quiero hacer publicidad al diario, pero compran un diario y revisan oportunidades de empleo. ¿Por qué no entrar a una portal en donde tengo las mismas oportunidades en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y en Chile? Ahora, es muy probable que tenga una oportunidad y un futuro promisorio. Uno de los, digamos, bloqueos que algunas personas que piensan o apuntan a lograr fuera del país es el reconocimiento de los títulos o los diplomas, ¿no? En ese ámbito hay convenios entre universidades, pero no el Estado ha cautelado al menos ese tema. ¿Qué propuestas ahí usted analiza? Bueno, vamos a trabajar sobre la homologación de los títulos también. Yo creo que es algo importante, se ha descuidado mucho esa parte también. Todavía sigue siendo un dolor de cabeza el poder homologar un título en otro país. Lo vamos a trabajar porque creo que es importante de que nosotros tengamos puertas abiertas en las fronteras para poder hacer que los peruanos y tanto bolivianos, chilenos y los integrantes de la comunidad tengan las mismas oportunidades de poder desarrollar su carrera en cualquier país, ¿no? Ya, y una vez ya, bueno, electos, cuando empiezan sus funciones, imaginamos que se olvidan ya de los colores políticos, ¿no? Porque acá en el Parlamento Andino habrá de Fuerza Popular, uno de Peruanos por el Cambio y uno del Frente Amplio. ¿Cómo articulan ya sus propuestas para un mismo objetivo? Digamos, tenemos un voto importante, una opinión importante, una postura importante dentro de nuestras bancadas. Sin embargo, nuestro trabajo es un trabajo mucho más diplomático, es un trabajo mucho más de mirar para afuera y no las diferencias internas. Hemos formado un equipo muy bueno. Tenemos a Alan, a Mariano, que son de Peruanos por el Cambio y Frente Amplio, y tres de Fuerza Popular, personas muy experimentadas también, como Rolando de Sousa y Mario Zúñiga. Y bueno, vamos a tener nuestra primera reunión la semana que viene. Yo estoy totalmente seguro de que esta articulación de fortalezas de los cinco, cada uno en su campo, va a lograr grandes cosas en este periodo, ¿no? Ahora, ¿qué opina? Si bien es un ámbito propiamente del Parlamento Andino, ahora se está hablando mucho de, primero, una autorización de viaje del presidente Humala en el Congreso, que hoy día se debate.
pero muchos hablan de que este viaje tiene un significado de, digamos, eventual fuga, ¿no? ¿Usted cómo analiza esta decisión del presidente de querer viajar allá a última hora a Francia, un país que donde él ha estado y aparentemente tiene muchos contactos? No deja de ser una actitud sospechosa, dado todo el entorno político que se está viendo, las idas y vueltas de los tuiteos y las sospechas de alguna flagrancia por parte del Ejecutivo, pero que viene no directamente por él, sino por su esposa. Pero yo pienso de que los peruanos tenemos que siempre guardar la compostura y los respetos, ¿no? Él es nuestro presidente. Hay que mantener ese respeto y ese nivel de comunicación con él. Sería la primera vez en la historia que se le niega un viaje a un presidente. Yo pienso de que tenemos que darle un voto más de confianza, no perder la confianza antes de que deje el cargo. Y no me quepa la menor duda que si dándole la confianza llegamos a esas instancias, pues también sabremos cómo actuar como país, ¿no? Claro, porque incluso algunos parlamentarios ya en el Congreso señalaban que sería bueno ya solicitar el impedimento de salida del país del presidente de la República ya a pocas semanas de que culmine su mandato, y sobre todo ante esas sospechas de plan de fuga, ¿no? Bueno, hay más de un motivo para sospechar. Sin embargo, yo creo que basados en sospechas no podemos empezar a actuar los peruanos. Yo pienso que tenemos que empezar por el respeto a nuestras autoridades. Él es nuestro presidente, hay diferencias, sí, esperamos mucho de él y cosas que no se cumplieron. Una que me queda muy marcado es el que él haya aceptado dirigir todo este programa de contra la delincuencia. Sin embargo, pues hemos visto muy poco sobre eso. Me deja mucho que desear el hecho de que viendo tanta criminalidad no haya un mensaje a la nación o tomar control del toro por las astas desde el Ejecutivo, que es lo que debería hacer. Sin embargo, pienso que deberíamos guardar esas diferencias y seguir viéndolo con el respeto que se merece. Ahora, yo pienso que deberían darle la oportunidad y viajar, porque es un viaje también importante. Ahora se representa a Fuerza Popular. Es electo parlamentario andino. Han salido encuestas esta mañana. Keiko Fujimori está superando a PPK casi por 7 puntos en los votos emitidos. ¿Podrían eventualmente ustedes como parlamentarios andinos trabajar con ella si es que ella es elegida presidenta de la República? Yo estoy muy feliz por eso. Yo conozco a la señora Keiko hace 3 años. La conocí en circunstancias en las cuales me ofrecí para apoyar en la campaña como coach. Soy coach del partido hace 3 años. ¿Coach también de la misma Keiko Fujimori? Sí, también. Hemos tenido oportunidad de interactuar juntos en varios momentos de coaching. Y he visto la evolución que ha tenido no solamente nuestra líder Keiko Sofía Fujimori, sino el partido y el equipo en sí. Es un equipo mucho más maduro, muy profesional. Hay mucha gente nueva. Me encanta este equipo que se ha formado. Eso de decir que porque tiene ahora 73 congresistas, ya por qué darle el poder ejecutivo, me parece un comentario sin ningún argumento. ¿Por qué? Porque cuando uno lanza 130 propuestas de candidatos es para ganar 130 curules. Y esta actuación de PPK de, digamos, hablar del padre, hablar de la ladrón, es una relación totalmente desatinado, ¿no? Es una falta de respeto a todos los jóvenes. ¿Hay preparación también de coaching en el caso de PPK? A mí me parece que no, ha habido una falta de inteligencia emocional, una falta de control de la personalidad y muchas otras cosas más. Yo pienso que hay que ser muy, muy sensato a la hora de pretender dar un juicio como eso, ¿no? Yo vengo de una familia en la cual mi padre sufrió problemas de alcoholismo y eso no me hace alcohólico a mí. Mi papá logró superarlo y es una falta de respeto a todos esos niños que tienen pues hasta los padres en situaciones parecidas, ¿no? Bueno, también Alejandro Guinada respondió mal, bueno, habló de incontinencia en alusión a PPK y bueno, lo mismo que Keiko también le llamó la atención, pero igual hubo también reacciones negativas. Sí, pues claro, si te atacan va a haber siempre una reacción, ¿no? Yo más apuesto por la respuesta antes que la reacción, ¿no? Una respuesta pensada. Feliz por la señora Keiko Fujimori, porque sé de que ella tiene excelentes buenas intenciones para el Perú. Va a ser el mejor gobierno de la historia republicana, estoy completamente seguro de eso. Hay mucha buena preparación, 20 años recorriendo el país, hay todo un background que lo va a volcar en el Ejecutivo. Y un poquito también decepcionado por las palabras y la actitud del señor PPK, ¿no? Pero bueno, somos peruanos, cometemos errores. No me quepa la menor duda que luego de las elecciones, si las cosas salen como están viéndose en las encuestas,
tenemos que tener una reconciliación, ¿no? Ok, muchas gracias, señor Romero. Hay que recalcar que se invitó también a Mariano González del Partido Peruanos por el Cambio y no ha estado presente, y queríamos hacer un poco un debate también entre ambos, pero hay que dejarlo claro. Yo quisiera simplemente, si me permites 30 segundos, decirle a todas las personas que votaron por mí, y no solamente por mí, sino a las personas que votaron con fe al Parlamento Andino, que vamos a trabajar muy duro para que ustedes se sientan muy contentos por el voto que han tomado con conciencia y hacer que el Parlamento Andino suba a un siguiente nivel. Gracias. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a un corte, Nati Tafur, en el Facebook Live con todas las novedades en las redes sociales en vivo. Regresamos luego de una pausa. Porque tú lo pediste. Bienvenidos a una edición más de La Jugada Polémica. Ellos ahora llegan más temprano. Encargado, una preguntita. Ahora sí le saco la cosa. No. Ahora JB en Willax a las 9 de la noche. Este programa por Willax. Gracias a Yo Soy Mazamorra. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. USIL presenta su nueva sede, el primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. 10 pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, 8 carreras técnico-profesionales con título a nombre de la nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. USIL, nueva sede Lima Norte. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. USIL.edu.pe. Él es Valentino, un periodista corrupto y estafador. Ella es Lita, una productora honesta y trabajadora. Él es Brian, el fiel asistente de Valentino. A veces demasiado fiel. Usted no se debe perder esta serie cómica con el periodista más corrupto. Más corrupto. Con el periodista más incisivo y divertido de la televisión peruana. No hay peor pesadilla para un médico que un paciente hipocondríaco. No solo terminan presentando síntomas que no tenían, sino que tampoco se dejan curar. Un hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación regresa a los 5 minutos por mucho que un médico le asegure que no tiene nada. Yo no creo que le queden más de 6 meses de vida. Stephanie Cayo es la hipocondriaca a la 1 de la tarde por Willax. Calientitas con ritmo y sabor, las calientitas de... Lo mejor de la cumbia. Pégate, que te voy a dar con el trato raqué. Los éxitos del momento. Ritmo y sabor, las calientitas llegó lo mejor. Las mujeres más lindas de la cumbia. Las calientitas por Willax. Gracias a DFSK. El Congreso de Brasil aprobó la reducción de la meta fiscal propuesta por el gobierno interino de Michel Temer, que en la práctica significa que el gobierno podría gastar más de lo que recaude este año.
En una votación crucial para el presidente interino de Brasil, Michel Temer, el Congreso aprobó en la madrugada de este miércoles la reducción de la meta fiscal. En la práctica, significa que el gobierno podrá gastar más de lo que recaude este año. El nuevo equipo económico que asumió este mes tras la suspensión de la mandataria Dilma Rousseff prevé que el año cerrará con un déficit fiscal de unos 46.800 millones de dólares. El relator de la reforma al presupuesto calificó la cifra de justa y buena para el país, mientras que diputados opositores afirmaron que se le estaba dando un cheque en blanco al gobierno. De no haber sido aprobado el proyecto, estuviera obligado a Temer a hacer malabares y prácticamente parar la máquina pública para cumplir con la meta prevista inicialmente en el presupuesto aprobado para 2016. El gobierno de Rousseff ya había enviado al Congreso una revisión de la meta fiscal que no llegó a ser votada. Con este déficit, la mayor economía latinoamericana terminará su tercer año en rojo, mientras se encamina hacia su peor recesión en un siglo. Continúa con la búsqueda de la periodista Salud Hernández y sus colegas Diego Pablos y Carlos Melo, quienes se encuentran desaparecidos en la región del Catacumbo y de los que se teme están en manos de una guerrilla colombiana. Militares y policías continúan con la búsqueda de la periodista colombo-española Salud Hernández y sus colegas colombianos Diego de Pablos y Carlos Melo, quienes se encuentran desaparecidos en la región del Catatumbo y de los que se teme están en manos de una guerrilla colombiana. Los dos periodistas colombianos, de los que no se conoce su paradero, habían viajado al Catatumbo, noroeste del país fronterizo con Venezuela, para informar de la desaparición de Hernández, y según versiones de los testigos, fueron retenidos por hombres armados en un área de fuerte presencia guerrillera. Hernández, corresponsal en Colombia del diario español El Mundo y columnista del periódico bogotano El Tiempo, llevaba varias semanas en la selvática región del Catatumbo realizando reportajes. El gobierno colombiano ha enviado refuerzos a la zona para intentar localizar a la periodista, cuyo paradero sigue siendo un misterio, pues no se sabe si se internó en la selva como parte de su trabajo o si fue secuestrada, una posibilidad que las autoridades no confirman. Albert Rivera, líder del Partido Español Ciudadanos, apoyó la realización de un referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El líder del Partido Liberal Español Ciudadanos, Albert Rivera, apoya un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro ante la crisis en Venezuela. Así lo defendió el martes durante una sesión especial ante el Parlamento venezolano, dominado por la oposición. Mi intervención en la Comisión de Exteriores es que la Constitución venezolana y las reglas de juego es una de las condiciones para que haya diálogo. No puede haber diálogo entre gobierno y oposición si no hay respeto a las reglas de juego. Y desde fuera, con toda la humildad, lo que pensamos desde España, los principales partidos políticos, y es lo que he hablado también con los expresidentes de mi país, es que lo que pedimos es que para que pueda haber diálogo haya respeto a las reglas de juego. Y el revocatorio es un mecanismo excepcional, pero estamos ante una situación excepcional, que es que hay falta de alimentos y falta de medicinas y una crisis política sin precedentes. Rivera consideró que Venezuela vive una crisis humanitaria, como denuncia la oposición ante la escasez de alimentos y medicinas. Si la consulta llega a realizarse y ocurre después del 10 de enero de 2017, cuando Maduro cumple 4 años en el poder, y este llega a perder, entonces su mandato lo completará quien ocupe la vicepresidencia. En la ayuda humanitaria ya es mucho. Al menos 10 empleados judiciales y civiles han muerto y 4 han resultado heridos tras un ataque suicida con bomba a un autobús en Kabul. Al menos 10 empleados judiciales del Ministerio Afgano murieron y 4 resultaron heridos tras un ataque suicida con bomba a un autobús que transportaba personal del Departamento de Justicia de Kabul. Los talibanes confirmaron la autoría del ataque a través de uno de sus portavoces, quien explicó que el atentado suicida fue una revancha después de que sus jueces, dijo, sentenciaran a muerte a 6 talibanes. El ataque se produjo sobre las 8:20 de la mañana, hora local, cuando un hombre detonó el chaleco de explosivos que portaba en el interior del autobús. Este es el primer atentado desde que el gobierno comenzó las ejecuciones de talibanes el pasado 8 de mayo, una decisión que los insurgentes ya anunciaron que responderían, colocando como primer objetivo a los organismos oficiales y particularmente al aparato de justicia. También se trata del primer ataque en la capital afgana tras la muerte el pasado sábado del Mullah Mansur, líder talibán, cuyo fallecimiento fue reconocido este miércoles por este grupo insurgente, que a su vez nombró a su sucesor, el Mullah Hibatullah.
Un dignatario religioso fue designado jefe de los talibanes afganos en reemplazo del mulá Mansur, abatido en un ataque de dron estadounidense. El anuncio coincidió con un atentado suicida en el que murieron al menos 11 personas. Tras perder a su jefe en un ataque de dron estadounidense, los talibanes afganos designaron a un nuevo líder. Así lo anunció la milicia islamista este miércoles. El mulá Hibatullah es un dignatario religioso de bajo perfil que no ganó sus credenciales en el campo de batalla, sino como magistrado islámico. Se lo considera autor de varios reglamentos que siguen la visión rigurosa del Islam que defiende ese grupo. El sorpresivo anuncio coincidió con un atentado suicida reivindicado por los talibanes, que mató a 11 empleados judiciales en un suburbio del oeste de Kabul, una demostración de la capacidad de acción de los insurgentes tras haber perdido a su líder. Vamos a la redacción del Grupo de Prensa con Natalie Tafur, que nos comenta todas las novedades de la interacción en el Facebook Live. Regresamos con más en los desayunos de Correo y Usil. No hay peor pesadilla para un médico que un paciente hipocondríaco. No solo terminan presentando síntomas que no tenían, sino que tampoco se dejan curar. Un hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación regresa a los 5 minutos por mucho que un médico le asegure que no tiene nada. Yo no creo que le queden más de 6 meses de vida. Stephanie Cayo es la hipocondriaca a la 1 de la tarde por Willax. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios al liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio, usil.edu.pe. Soy Jaime Chincha en Primer Plano. ¿Por quién votó el 2011? De verdad que no recuerdo. Y su guerra tiene todos los detalles de la jornada de hoy. El suboficial de la policía, Jorge Siapo, terminó con su carrera. ¿Por qué está en contra de la Unión Civil? Creo que hay dos sexos. Más claro, el agua. Primer Plano, de lunes a viernes, por Willax Televisión. Mejor de la cumbia. Pégate, 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 que te voy a dar con el trato reggae. Los éxitos del momento. Muy sabor, las calentitas llegó lo mejor. Las mujeres más lindas de la cumbia. Las calientitas. Por Willax. Gracias a DFSK. Estas 4 mujeres tendrán que superar la muerte de su padre. Y deberán hacerse cargo del negocio familiar. ¿Buscan a alguien en especial? Somos la familia de Carlos Vega. Las Vegas, de lunes a viernes a las 11 de la noche por Willax. Thank you.
La agencia internacional SUMI impuso a prueba a dos participantes al mal de altura que afecta a quienes viven en el Cusco. ¿Cuál de los dos superará las pruebas? No tengo aire. Los nostálgicos de la cerveza más antigua de Cuba recibieron buenas noticias en Miami. La Tropical vuelve a producirse 128 años después. Es un día de fiesta en esta cervecería de Miami. Y es porque la Tropical, la cerveza más antigua de Cuba, vuelve a producirse después de 128 años. El responsable de este milagro es Manny Portuondo, un estadounidense descendiente de una de las familias que fundó la Tropical, nacionalizada por el gobierno cubano en 1960. Ser capaz de producir esta cerveza otra vez, 128 años después, estoy muy orgulloso de eso. Por encargo de la familia fundadora de la Tropical, la cervecería artesanal Concrete Beach fue la responsable de resucitar la receta de esta Vienna Lager. Ellos querían que produjéramos el tipo de cerveza que tenían. Basados en la idea del estilo de cerveza que era, las técnicas actuales y recetas, desarrollamos una nueva fórmula para esta cerveza, que pensamos emularía mejor como era en La Habana. Y es que el regreso de la Tropical trajo muchos recuerdos en la amplia colonia cubano-estadounidense de esta ciudad, muchos de ellos llegados de la isla en los 60. Me parece que estoy en Cuba tomándola, exquisita. Vamos a ver si con la ayuda de los cubanos del exilio podemos darle empuje para adelante, para que igual que tomamos toda la cerveza de aquí, que no nos falte la Tropical. Tras la histórica reconciliación entre Washington y La Habana, los fundadores de este emprendimiento sueñan con un día devolver la Tropical a Cuba. Los policías italianos cuentan con dos Lamborghinis entre los coches patrulla. Eso sí, son de uso exclusivo para el transporte de órganos. La pesante, frigorifero. E in profonda di rilevazione velocità usa anche la telecamera. Una volta che abbiamo trasportato un organo, abbiamo fatto 5 trasporti per 5 organi, passando da una parte all'altra dell'Italia. È stata un'esperienza unica, indimenticabile, perché dovevamo salvare delle vite umane. La Lamborghini è vero che può raggiungere determinate velocità, non è necessario che raggiunga quelle velocità, ma se abbiamo l'esigenza è chiaro che le prestazioni vengono ovviamente sfruttate. Io i 2,90 in autostrada, all'incirca pure io, sì.
La Mille Miglia en Italia reúne a casi 450 coches anteriores a 1957 para participar en esta icónica carrera. Veamos el informe. Ci sono 440 macchine bellissime. Un museo che sta, diciamo, sulla strada e che passa per tutta Italia. Delle macchine importantissime, del periodo importantissimo. The precious value, not in money, but of this inheritance of classic car world. Bisogna prepararsi, allenarsi. Bisogna che la macchina funzioni, che ci porti a casa fino alla fine, perché sono macchine sempre che hanno 80 anni, 85 anni. Senza dubbio una buona macchina innanzitutto, un ottimo pilota, un po' di fortuna, un po' di preparazione. Il navigatore è importantissimo perché è lui che dirige tutta la manovra della macchina. Forget it, because even if we train every week, 5 years long, we will not be with the first 50, because the Italians, they are so good. Y un equipo de investigación militar de Estados Unidos y Australia efectúa pruebas de tecnología hipersónica que podría reducir drásticamente los tiempos de vuelo en transporte aéreo. Una prueba clave para los avances en tecnología hipersónica. Un equipo de investigación militar de Estados Unidos y Australia desarrolla un motor que permitiría a un avión viajar 5 veces más rápido que la velocidad del sonido. Con ello, el tiempo de un vuelo de 17.000 kilómetros, como el que va de Sydney a Londres, podría reducirse a tan solo 2 horas. La prueba fue muy buena. Los resultados que obtuvimos fueron mejores de lo que esperábamos. El vuelo en sí fue perfecto, y el conteo inicial también. Es uno de esos ensayos en los que todo marcha bien. Las pruebas involucran a un motor scramjet de combustión supersónica, que utiliza el oxígeno de la atmósfera como aporte de combustible, por lo que es más ligero y más rápido. Es una tecnología que cambia el juego y podría revolucionar el transporte aéreo global, aseguran los expertos. Pero todavía no se puede cantar victoria. Para el siguiente ensayo, previsto para 2017, buscarán que el motor se separe del cohete y vuele por su cuenta. Experimento que acapara la atención de los especialistas en colocación de satélites en el espacio. Thank you. Debajo de los puentes de la autopista que cruza Sudáfrica, en las paredes de ladrillo rojo de fábricas y en las paredes maltrechas de edificios, florece el graffiti en el inhóspito centro de Johannesburgo. Debajo de los puentes de la autopista, en los muros de ladrillo rojo de fábricas o en las paredes de maltrechos edificios abandonados. Sin importar el lugar, el graffiti florece en numerosas fachadas del inhóspito centro de Johannesburgo. Caminar por alguna de estas calles a la sombra de los rascacielos construidos durante la época de dominación blanca es uno de los atractivos de los tours que forman parte de los esfuerzos de jóvenes sudafricanos para revitalizar el corazón de la ciudad. Además de invitar a lugares normalmente prohibidos de la urbe a ciudadanos locales acomodados y a turistas, la iniciativa acerca al arte a vecinos de las áreas más dilapidadas. Coloridos grafitis de enormes elefantes, a veces de tamaño real, caminan por las fachadas de la ciudad guiados por el grafitero conocido como Falco, que asegura querer colonizar Sudáfrica con estos paquidermos. Con la costumbre africana de pintar sobre las fachadas logos y dibujos de los negocios como gran aliada, los habitantes ven con naturalidad la entrada de esta forma de arte urbano que ha impregnado las paredes de la capital sudafricana. Y es momento de hacer un recorrido por la redacción del Grupo de Prensa para conocer la agenda nacional. En la redacción norte, Correo Chimbote informa que el número de casos de la enfermedad de UTA sigue aumentando en la provincia ancashina de Pallasca. Vecinos denuncian que no hay medicinas para cubrir la demanda.
En Correo Lambayeque se reseña que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, volvió a ser citado al juzgado el día de hoy, luego que en la víspera no acudiera a la misma diligencia. La autoridad es investigada por casos de corrupción. Correo Arequipa informa que hoy se iniciará el primer festival de cine de fútbol en el Perú, llamado Minuto 90. El evento será en el Centro Cultural Peruano Norteamericano. En Correo Tacna se informa que hoy se conmemora la batalla del Campo de la Alianza, donde se desarrolló una de las luchas entre el ejército de Chile contra peruanos y bolivianos durante la Guerra del Pacífico. La ceremonia será en el Complejo Monumental. Bueno, Chabeli, yo me despido, pero está Natalie Tafur ya con todas las novedades de la interacción en el Facebook Live. No se muevan, que ya está aquí Johnny Padilla para el bloque de espectáculos y un invitado muy especial. Volvemos. Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. Ape los quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. USIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. USIL.edu.pe. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a la ley de la calle. ¿Cuál es el peor secreto que le has guardado a tu vieja? Pedirle permiso para hacer los trabajos grupales y nos íbamos a jugar partidos. Yo me he ido al colegio, pero mi pie me dilataba, lleno de arena. ¿Cuántos meses tienes? 8 meses. 8 meses, o sea que ahorita ya. El próximo mes ya. Van a ser tu hijo, hermano, pide permiso y si no te lo dan, no importa. No se muevan, estamos aquí en la ley de la calle. Buenas noches, bienvenido a Mira Quién Habla. Opinión, información y más. ¿Por qué te olvidas de la corrupción? No, eso voy. La transparencia tiene que ver directamente con eso. Usted tiene que estar muy bien informado. El multifacético Guillermo Francella pondrá la cuota de humor por las noches junto al mejor elenco. ¡Sáquese la camisa, Samusetti! ¡Ay, Samusetti! ¿Qué pasó, señora? ¡Ay, Samusetti, que me pongo la... Vamos a correr un poquito la toallita. ¡Oh! ¿Desayunaste vos? No, todavía no. ¿Me vas la leche? ¡No! ¿Te parece que es suficientemente grande para que la estés tapando? Sí, es una nena. Pone a Francella, martes y jueves a las 7 de la noche por Willax. Comenzamos el bloque de espectáculos y está aquí Johnny Padilla. Sí, también hay un invitado muy especial, atentos, un invitado que viene directamente de combate.
Bien, vamos a dar rápidamente paso a la información. El reggaetonero colombiano J Balvin, ganador del premio Grammy Latino 2015, dijo que una de sus metas es hacer cantar al mundo en español, algo que va construyendo paso a paso. México se ha convertido desde los últimos meses en el lugar de residencia del reggaetonero colombiano J Balvin. Justamente allí, el ganador del premio Grammy Latino 2015 presentó Bobo, el segundo sencillo de su próximo álbum con el que se encamina a alcanzar su principal meta. Hacer historia dentro de la música latina a nivel mundial, es decir, que en cualquier parte del mundo canten en español lo que estamos haciendo. Y se está haciendo bien la tarea, paso a paso, en los diferentes lugares donde hemos sido número uno, que no son de lengua hispana, como Italia, como Rumania, Bulgaria, Grecia. No llores por J Balvin asegura que el reggaetón llegó para quedarse desde hace 30 años con el panameño El General, y de paso dejó sin opciones a sus detractores al decir que estos tendrán que escuchar esos ritmos. O sea, por más que no les guste, van a tener que convivir con él, ¿entiendes? No soy una persona como muy agresiva en el sentido como que tenga algo en contra de los que no le gustan, pero sí me gustaría que escuchara mi nuevo álbum a ver qué van a pensar del reggaetón. Balvin, quien se desempeña como entrenador en el programa de televisión La Voz México, recomendó a los detractores darse la oportunidad de escuchar qué está pasando con el reggaetón y la música urbana, que tienen millones de seguidores. Y sin miedo alguno podría decir que mi álbum ya sale dentro de un mes. Que a cualquiera que me guste el reggaetón y que lo deteste, que lo odie, si escuchan el álbum van a tener que... va a cambiar su percepción. El video de Bobo ya supera los 36 millones de visualizaciones en su canal de la plataforma digital Vevo. Un elenco internacional de actores liderados por el español Santiago Segura y la argentina Cecilia Roth rueda en Río de Janeiro la serie Supermax, una obra transgénero que ahonda en los aspectos más oscuros del ser humano ante situaciones extremas. Río de Janeiro acoge la producción de Supermax, la nueva serie protagonizada por Santiago Segura y Cecilia Roth. La historia, dirigida por Daniel Burman, arranca en una prisión abandonada en la que está previsto que se alojen un grupo de participantes de un reality show presentado por Santiago Segura. Una serie transgénero que ahonda en los aspectos más oscuros del ser humano, como el propio Daniel reconoce, y que se grabará entre los estudios brasileños y argentinos. Supermax es una serie muy particular, muy provocadora, donde conviven cruce de géneros. Por eso siempre digo que es una serie transgénero, porque hay una línea de aventuras, una línea romántica, una línea de thriller psicológico. En esta aventura por la propia supervivencia, los protagonistas tendrán que lidiar con aquello que cargan, según el director, y atravesar ese camino que a veces es doloroso. Supermax supone la primera incursión en el mundo de las series del director argentino, que ganó un Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín en 2004 por su película El Abrazo Partido. Y ahora conozcamos los últimos estrenos de la semana en el bloque de cine preparado por nuestro compañero Enrique Silva. Hola, esta semana se estrena Alicia a través del espejo, secuela de la versión de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas. Luego de 6 años de la película de Tim Burton, Hollywood nos entrega una curiosa secuela dirigida por James Bobin y basada también en los famosos personajes de Lewis Carroll. Alicia, Mia Wasikowska, es ahora la feliz capitana de un navío. Sin embargo, unos difíciles problemas familiares la llevarán a regresar al País de las Maravillas, donde asumirá el reto de ayudar al sombrerero loco, Johnny Depp, a encontrar a su desaparecida familia. Esta situación obligará a Alicia a entrevistarse con el señor del tiempo, Sacha Baron Cohen, quien posee un artefacto que podría ayudar a la muchacha a viajar al pasado para resolver el dilema del sombrerero loco. Sin embargo, el hecho de llevarse sin permiso dicho artefacto podría también poner en riesgo la estabilidad del universo. No obstante esto, Alicia correrá el riesgo y se embarcará en una aventura mucho más agitada y peligrosa de lo calculado, repleta de los más increíbles obstáculos. El plato fuerte de la cinta está compuesto, evidentemente, por los efectos especiales y los variopintos personajes del imaginario y mágico mundo detrás del espejo.
Otro estreno a destacar es El Maestro del Dinero, la nueva película de Jodie Foster como directora. George Clooney encabeza este drama con toque de suspenso en el papel de Lee Gates, un famoso presentador de televisión conocido por ser uno de los gurús de Wall Street. A través de él, los televidentes pueden enterarse de las alzas y bajas de diversas acciones en la bolsa de valores y cómo invertir su dinero de manera segura, con el menor riesgo posible. Sin embargo, cuando el joven Kyle Batwell, Jack O'Connell, pierde todo el patrimonio heredado de su familia en una mala inversión por consejo de Gates, no tendrá mejor idea que secuestrar al periodista durante la emisión en directo de su programa, asunto que pondrá en jaque a toda la ciudad. Destaca también en la película la participación de Julia Roberts en el papel de Patty Feng, productora del show de Gates. Bueno, eso es todo por hoy. No dejen de ir al cine y nos vemos en el siguiente programa. Y continuamos en los señores de Correo y Usil. Ya les anunciamos hace algunos minutos directamente de combate y armó alboroto aquí en los estudios de Usil TV, Bruno Agostini. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Te hemos hecho levantar temprano. No, entonces no se preocupen. Gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes hoy. ¿Dos años ya en el Perú, más o menos? Sí, 2 años exactamente. Y cuenta la historia al público. ¿Cómo es que llegas al Perú? Pues yo antes estaba en otro reality de televisión en Ecuador, en Calle 7. Llevaba ya un año y pico más o menos con mi hermano trabajando ahí. Y la verdad que no fue muy bien y como que captamos la atención de la producción de combate y nos llamaron. Ahora, pero su historia empieza en España, ¿no es cierto? Ustedes nacieron allá. Sí, sí, de España, de las Islas Canarias. En Islas Canarias, que es totalmente distinto a los españoles de Madrid, de Barcelona, Canarias. Otro mundo otro completamente mundo. Aparte. ¿Por qué es otro mundo? A ver, cuéntale al público. Incluso geográficamente pertenecemos a España, pero estamos como a 2 horas y media en avión. Más estamos, cerca de África. Estamos lejos, sí. Estamos pegaditos a África, no sé si por aquí hay algún mapa. Estamos pegaditos a África, a 15 minutos y lejos, muy lejos de España. Por eso ya es como, incluso la manera de hablar es muy distinta al resto de España. ¿Y qué escuchas un madrileño y es chaval? Claro, usted no. Eso no. ¿Y qué hacía Bruno Agostini en Canarias? Yo hacía eventos de electrónica, también he trabajado como agente comercial, pero lo que más me dedicaba era hacer eventos de electrónica con mi padre, con mi familia y después aparte manejando una discoteca. Claro, eres DJ. Sí, ahí fue cuando iba aprendiendo el tema de DJ. Yeah. Que es un mundo apasionante, pero también agota. La noche agota y sí, la cuando, sí, cuando te empieza a ir bien y te llaman a lo mejor para que manejes la discoteca más tiempo, si tienes que estar todas las noches de lunes a lunes manejando la discoteca, pues cansa un poco, ¿no? Bastante. Sí. Porque no es lo mismo dormir en la noche que hacerlo en la mañana y cambiar la rutina. No, si por ejemplo, te dicen de salir un día a la semana y sales el sábado de noche, te gusta y al día siguiente quieres descansar. Imagínate si lo tienes que hacer todos los días. Ahora, DJ no solamente poner la música, hay que estar de cierta preparación, ¿no es cierto? Sí, lo bueno que yo tuve es que como tenía las llaves de una discoteca y la manejaba y la cerraba cuando yo quería, cuando la cerraba a las 4 de la mañana, como tenía muchas amistades con los DJ, le decía, espera un momentito, quédate por aquí, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo tocaste lo otro? ¿Qué hiciste? Ay, así aprendiste. Y llegaba momentos que yo cerraba a las 4, pero me iba a las 8 de la mañana practicando. Claro, porque mucha gente piensa que es fácil, ¿no? No, es cuestión de ir poner música y hacer unas mezclas, Es muy difícil, es muy difícil y tienes que tener mucho oído. Y estar siempre pendiente de los éxitos del momento, o no necesariamente, también porque puedes empezar a jugar con canciones antiguas. Lo principal es ver al público, porque a lo mejor te pones a tocar una electrónica que es muy underground, que a lo mejor no pega aquí, y la gente se te queda mirando como diciendo, y no vaya. Este estilo aquí no va. Y tienes que poner a lo mejor un poco más comercial, más cantado, no sé, todo depende del público. ¿Y alguna vez te imaginaste de Canarias, de tu labor como DJ, luego del tiempo vivir en el Perú, ser parte de un reality que tiene lo bueno y lo malo? Nunca en mi vida lo pensé. Yo llegué a Ecuador como DJ, fui a tocar a Montañita, un lugar parecido a Máncora, y jamás lo pensé. Sí me habían salido trabajo siempre como modelo, de vez en cuando hacía cosas. No era mi intención trabajar como modelo, pero me llamaban en España para hacer a lo mejor algún catálogo o algo. Y fue tocando Montañita, me quité la camisa cuando estaba tocando DJ y había gente del mundo de la televisión y del modelaje y me dijeron
que si me quería quedar un tiempito por ahí atrás. Tienes el cuerpo para reality, te dijeron. Sí, más o menos. Me ahora, pero eso. También te gustaba hacer ejercicios físicos, levantar sí, pesas para moldear la figura. Lo que pasa es que mi padre era muy deportista también, fue jugador de rugby en primera división en Argentina. Él es argentino y mi madre es española. Y siempre a mí y a mi hermano nos puso futbolista y tenista, una de esas dos cosas. Desde muy pequeño, de los 3 años, ya quiero que estos dos sean profesionales. Y claro, esa rutina diaria, esa costumbre, me hizo sí. que aunque yo abandone el fútbol, siga en un gimnasio, siempre haga algo. ¿Qué te parece si nos vamos al corte y regresamos sí, claro. contando la historia de Fabio Agostini? Bruno Agostini, por favor. Siempre me llamo la gente más loca, nos vamos a ver, tu hermano. Sí, la historia que nadie conoce de ellos. Sí. No se muevan, que Nati Tafur en vivo en la redacción del grupo Epensa con el Facebook Live. Volvemos con más. Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. Tapé los quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. usil.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. usil.edu.pe. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. usil.edu.pe. El próximo circuito será el ganador de los 5.000 soles. Se define ya quién es el ganador de los 5.000 soles. Hoy se van 5.000 soles. Ahora tú eres el protagonista. La mancha más chévere por Willax Televisión. La mancha más chévere. Bien tu día. Continuamos en los desayunos de correo. Y USIL
Estamos conversando con Bruno Agostini. Ahora sí. Gracias. Yo toda la semana he estado practicando para no confundirme. Bruno, es de pronto encontrarse en un reality. ¿Qué de bueno y qué de malo tiene un reality como los que como Combate? De bueno, muchas cosas, ¿no? El cariño de la gente, que vayas por la calle y la gente te sonría, te extienda la mano, no sé. Eso a mí me gusta, ¿no? El cariño de la gente. Lo malo a lo mejor es que la privacidad pues se corta un poco, ¿no? Uh-huh. A lo mejor quieres estar tranquilo con alguna persona y la gente te... sin querer, ¿no? Porque ven a una persona conocida y se olvidan a lo mejor incluso, no sé, del respeto que estás comiendo y te agarran, pero eso yo lo llevo bien. Uh-huh. Hay gente que no, hay gente que está en la televisión y le choca eso, se molesta. Pero viene unido de la fama y si me metí en eso es porque me gusta todo lo que conlleva, ¿no? Ahora, se ha visto bastante y es algo que se critica, que se forman romances dentro del reality un poco para también enganchar a la gente, ¿no? Los romances que hay en Combate son todos de verdad, o sea, está mi hermano conociendo a Ambar Montenegro, que es una chica que vino de Ecuador. El sábado salimos de fiesta y no hay cámaras ni nada y están todo el día pegados juntos. Después no es una exigencia en la casa juntos. No, las cosas salen así porque salen. El otro es Iker Parodi con Miquela, están enamorados, están siempre enganchados. Said y Macarena también están siempre enganchados. Todo lo que sale ahí es... Y cuando de pronto te encontraron con Melissa Loza y luego ya con Vania Bludao y este... Se puede decir romance, ambas relaciones de amistad, me imagino, sí. Fueron reales, no producidas. No, como te digo, las cosas salen solas porque... Con Melissa te ampallaron unas fotos, creo. Sí, estábamos una vez normal bailando con ella en una discoteca y nos sacaron una foto y... ¿Y qué dijo esa foto? ¿Qué comentarios tuvo? Que estaban de romance y son simplemente amigos. Tú sabes que aquí en Perú... Le das un poco y ya hacen un mundo y un show de todo eso, ¿no? Yeah. Y la verdad que fue una semana bastante movida esa. Yo era nuevo, yo creo que llevaba aquí 2 o 3 meses. ¿Tú no sabías cómo era esto? No, desconocía completamente el tema de la farándula. Y me acuerdo que todavía no me conocía mucho. Yo salía de mi casa caminando, el que vende el carrito de la fruta en la calle nunca me saludaba, el otro tampoco nunca me saludaba. Y cuando salió en una revista, no me acuerdo dónde salió, Magali o no sé dónde. Creo que sí. Salgo, la ¿tú gente me empieza a tocar cuenta? ¿Cómo le dice el corneta, el claxon? Uh-huh. ¡Ey, Agostini, ey! Y iba el de la fruta, me da la mano, ¡ey, campeón! Yo al gimnasio, yo a la pantalla, todos los televisores. ¿Qué había pasado? ¿Había salido con ella a bailar? Simplemente sí, como solamente amigos. a bailar, pero ahí me di cuenta de lo que era el tema de la farándula en Perú. Uh-huh. Y con Vania Bludao, cuando en El Valor de la Verdad habla cosas tuyas, algo fuertes. Sí, ¿qué pensaste? Porque tú estabas viendo el programa. Ya había pasado creo que un año y pico de cuando yo había estado con ella y cuando salió ella en el programa, entonces fue un poco raro, ¿no? Como claro, que... Extemporáneo, totalmente. Sí, para qué sacar el tema este nuevo, ¿no? Pero yo incluso le escribí y le dije, mira, aquí viene todo esto. Porque ella te acusó que había subido una foto. Sí, sí, ¿no? Por eso. Y, algo fuerte, ¿no? Sí, y empezó a decir cosas que no son. Un año y medio después de lo que había sucedido, que por qué no dijo esas cosas entonces en ese momento. Yo le escribí normal y dije, mira, ¿por qué ahora comienzas a hablar cosas que no son? ¿Te respondió algo? No me respondió porque ella le habrá dado vergüenza, digamos, no... Pero las cosas terminaron bien, o sea, entre ustedes, o sea, las cosas sí, estaban sí, bien, incluso tres meses antes de... O, bueno, no me acuerdo, o 5 meses antes de que ella saliera en esto de la verdad. Uh-huh. Ella me escribió, me dijo, estás por Miami, a ver si nos vemos. Había una amistad, bien. Uh-huh. Pero cuando salió ahí, yo me di cuenta que lo que vale aquí es... Uh-huh. O sea, ¿te sorprendió completamente? Sí, me sorprendió bastante porque dije, no viene al caso que estés inventando cosas ni que estés diciendo esta cosa un año y medio. Pero en estos realities, de pronto, ese tipo de conflictos, ese tipo de polémica entre los participantes, más no tanto las competencias, es lo que le gusta a la gente, lamentablemente, ¿no? Sí, no, es lo que... Y como te dije yo antes, lo que manda aquí es el rating. Uh-huh. Hay mucha gente que dice, queremos competencia, queremos más competencia, pero a lo mejor empezamos a competir, viéndolo desde el tema de producción, ¿no? Empezamos a competir y a lo mejor el rating baja, a lo mejor un poquito, ¿y nos ponemos a hablar de amor o estamos discutiendo y el rating sube? Uh-huh. Entonces,
desgraciadamente para la gente que quiere competencia, lo que gusta es... ¿Pero te has llegado a acostumbrar a esto? Porque en algún momento puedes decir, pucha, me siento como un objeto. No, ya estoy acostumbrado. Llega un momento que te pueden mandar 1000 comentarios. A lo mejor ahora son épocas. Esto es como una montaña rusa. Ahora me están diciendo, ay, churro, me encantas. Cuando hablas, que no sé qué. Y a lo mejor me sacan una foto con una chica. Me caíste, ¿por qué te vieron con una chica? Qué mala persona eres. Entonces llega un momento que te da igual. Cuando te hablan bien o cuando te hablan mal, lo llevas tranquilo y ya. Y eso es parte de la televisión, ya lo asumiste sí, también es como... algo normal, o sea, yo sé cómo soy, mi familia sabe cómo soy y nada más. ¿Y has visto un futuro luego de los realities? ¿Pronto algo que tú sí, quisieras claro. hacer también en televisión, no necesariamente? Yo llevo ya 2 meses intentando sacar una marca de ropa, que son unos boxers y unas camisas. Ya tengo ya todo el diseño de la página web, ya estoy haciendo ya una campaña publicitaria para sacar toda la marca y lanzarla bien. Y también lo que es el cine. Comencé ahora. Cuéntanos. ¿Como actor o sí. como productor? No, como como actor. Ya empecé a hacer una película. Cuéntanos un poco la historia de esa película que está creo que en proyecto, pero sí, ya empieza. Se llama 7,9, Las historias no contadas. Es sobre el terremoto que hubo en Ica en el 2010, si no me equivoco. Y nada, mi papel es un poco como el de la Cruz Roja que salva a las personas que llegan en el momento de la tragedia. Y en julio sale el tráiler. ¿Y cómo te sentiste como actor? ¿Has llevado preparación antes también en actuación? Yo lo que he estado haciendo es un poco cursos de improvisación, de actuación ahora, comienzo ahora. Pero me sentí cómodo porque el director, ¿cómo se llama? Johnny Mendoza. Es Johnny Mendoza. Johnny Mendoza y Osvaldo Aldana me ayudaron bastante y me sentí súper cómodo. De hecho, como era la primera vez, estaba la cámara, pero detrás de la cámara había 27 personas mirándome. Y yo, wow, la primera vez que voy a debutar y tanta gente mirándome, ¿no? Pero lo hice súper bien, salió sobre la marcha. Primero y, el tráiler. Cuando hice la escena y actué, dije, uy, ¿qué me dirán ahora? Voy a tener que repetir 20 veces. Y no me dijeron nada, cambiaron las cámaras, se fueron a otro lado. Y me fui al director y le digo, mira, ¿qué hice mal? Cuéntame, ¿en qué he fallado? Me dice, no, tranquilo, si nos vamos a otro lado es porque lo has hecho perfecto. Y yo... Ya, porque hubo un momento críticas, ¿no? De algunos que salen en este tipo de realities, que participan en series, y que incluso los llamaron como puertas, ¿no? Actuaban como puertas. Bueno, claro, críticas al desempeño de pronto de mucha gente que está en realities y que quiere ser actor. Y es verdad, esas críticas, pues yo las acepto. Yo también, si fuera un actor que siempre estoy ahí a la espera de hacer una película, y me viene un chico que está haciendo un reality y se mete antes que yo, pues... choca, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer yo en mi caso? Pues demostrar más que cualquier persona, ¿no? Bajar la cabeza, aguantar las críticas e intentar hacerlo mejor que nadie. Bruno, para todas tus seguidoras, ¿estás con enamorada, no? ¿Estás con el corazón solitario, no? Soltero. Ajá. Estoy completamente soltero ahora. Eso es importante para todas las seguidoras de Bruno Agostini. Nos tenemos que ir, ¿sí? Nos tenemos que ir, sí. Ha sido un placer conversar contigo, un placer, Bruno. Para mí estar muchísimas con todos gracias. Ustedes. Antes de despedirnos. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero mandar saludos a mi papá. Ah, es hoy es su cumpleaños, sí, Tulio, visto en el Quiroque, Facebook. También tu fan, Johnny sí, Padilla. Sí, claro. Y feliz cumpleaños, que le pase lindo con toda la familia. Feliz don Tulio. Tome mucho y baile. Muy bien. Nos despedimos. Llega Renzo de Lanto con Los Deportes. Chao. Con Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. Hasta pelos quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. USIL presenta su nueva sede, el primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. 10 pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, 8 carreras técnico-profesionales con título a nombre de la nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. USIL, nueva sede Lima Norte.
Más de 1.900 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. usil.edu.pe. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios al liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz-Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. La cocina es un concierto de sabores. Nosotros te traemos los mejores. La receta más brava. Aprende de los mejores para que tú seas parte de nuestra sinfonía. De lunes a viernes, después de Historias del Corazón, por Willax. Su balón de gas, ¿me quieren preguntar algo? Ape los quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. USIL presenta su nueva sede, el primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. 10 pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, 8 carreras técnico-profesionales con título a nombre de la nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. USIL, nueva sede Lima Norte. Más de 1.900 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. usil.edu.pe. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios al liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz-Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. La cocina es un concierto de sabores. Nosotros te traemos los mejores. La receta más brava. Aprende de los mejores para que tú seas parte de nuestra sinfonía. De lunes a viernes, después de Historias del Corazón, por Willax. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es hora de los deportes aquí en los desayunos de Correo y USIL. Yo soy Renzo Bulanto y vamos a continuación con los titulares.
Selección peruana viaja hoy rumbo a Estados Unidos. El plantel de la Blanquirroja parte hoy a las 9 de la mañana. O sea que ya partió rumbo a Estados Unidos para concentrarse para la Copa América. Roberto Mosquera asegura que campaña de Alianza no es mala. El técnico de Alianza Lima aseguró que el equipo íntimo puede estar incluso más arriba del segundo lugar en el que está. Chile empieza a definir su oncena titular. Selección dirigida por Juan Antonio Pizzi se alista para viajar a Estados Unidos, en donde debutará en la Copa América ante Argentina. Insisten en que los Juegos Olímpicos serán perfectos. Organizadores brasileños aseguran que los Juegos Olímpicos de Río 2016 se desarrollarán de la mejor manera pese a la crisis política. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una entrevista muy importante, muy especial, porque está con nosotros un deportista de primer nivel que viene de ganar una nueva pelea en Estados Unidos. Está con nosotros Jonathan Maicelo. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí mi causa, buenos días. Tranquilo, contento y chambeando. Chambeando, ¿no? Es verdad que te has amanecido, pero chambeando. Chambeando, sí, haciendo unas cositas con algunas marquitas, pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estás por aquí, por el Perú. Tú básicamente radicas en Estados Unidos entrenando y peleando. Vienes de ganarle vienes de ganar tu última pelea a Remesis Hill en 8 rounds. Ha sido una pelea muy importante en mi carrera, ya que me está posicionando mejor en los rankings, que es lo que busco para pelear nuevamente el título mundial. Luego de esta pelea yo reté el campeón mundial, porque ya tengo 3 victorias seguidas después de haber perdido el título mundial en enero del año pasado. Pero mi carrera ha ido creciendo, estoy esperando que me den la oportunidad y bueno, estoy acá en Perú para hacer una pequeña bolsa de viaje, que es la que siempre hago cuando vengo aquí. Hago dinero para poder usarla para mi preparación. ¿Y de qué depende ya esta oportunidad para que puedas luchar por el título mundial? Depende de la organización como la AMB, por ejemplo, que me ponga mejor en los rankings. También el boxeo es un poquito una mafia, ¿no? A veces quien le vende más tickets o quien le trae más transmisión en lo que es televisión tiene más oportunidad, pero yo me estoy ganando eso poco a poco y nada, estoy esperando que llegue mi momento. Entonces, pero antes de ese momento de la posibilidad del título mundial, ¿se vendría otra pelea, cierto esto? Sí, justamente estoy trabajando con Soho Colos, que me está apoyando. Bueno, me estuvo apoyando en la última pelea, en esta que estuve. Muy motivado yo, porque sentí el apoyo de una empresa peruana y de la gente de aquí de Perú que me está apoyando, pues definitivamente influye mucho para yo tener un mejor resultado, ¿no? Y con Soho Colos posiblemente se cierre una pelea con algún canal, o posiblemente aquí en Isil, donde sea, pero que la pasen en vivo. Que la pongan acá la pelea, imagino. Yo feliz sería, donde la pongan, pero acá. Que la vea toda mi gente. Claro, y la idea es que sea en Perú, eso sí, es la idea. La idea, sí, ¿no? Un poquito que sea en Perú para que la gente vaya y la viva junto conmigo, ¿no? O sea, que en el ring no sea solamente yo, sino todos nosotros los peruanos. Y pues aquí en Perú también para fomentar un poquito el deporte, ¿no? Ya que mucho el tema esto de realities y de televisión un poquito basura, por decirlo así, está influyendo mucho en los jóvenes, en los niños, pues también me cambié un poquito eso, ¿no? Me gustaría que haga un balance, o sea, no digo que se haga ese tipo de televisión, porque a la gente le encanta el chisme, le encanta... Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero yo no estoy diciendo eso, sino que haga un balance. En Estados Unidos, por ejemplo, tengo 6 años viviendo y pues hay un balance. Allá la gente mira deporte, mira programas de chismes, mira noticieros y pues hay de todo, claro, ¿no? Claro. Hay variedad. Entonces acá tú prendes el televisor y todo lo que hablan es chisme, quién hizo esto, quién hizo el otro, pues no sé... Y decir groserías, ¿no? Así lo pongo suavecito nomás. Y así la sociedad está informada, también se divierte con los chismes. También, claro. Y también ve todo tipo de programas. De hecho, que los chismes te desestresan, pero también la idea es el deporte. Somos un país de guerreros, de atletas, pues no estamos solamente enfocados en el fútbol. Incluso veo tu noticiero y todo lo que hablas es de fútbol, Chile, Argentina. Bueno, yo soy peruano, yo quiero escuchar de Perú, pero... No, también hablo de deporte, solo hablo de 2016 también. Entonces, No, entonces yo hablaba de eso, ¿no? Que haya una variedad y haya un equilibrio. Claro. Entonces, calculando más o menos, ¿para cuándo sería la próxima pelea? Está planeado para julio, yo feliz. Julio. Claro, un par de meses más. Sí, yo feliz de pelear para Fiestas Patrias, así que
ya estoy trabajando mi preparación física. No puedo guantear porque tengo todavía la ceja lastimada de la última pelea. Ajá. En el octavo round me lastimaron. ¿Te dejó tu cariño? Un cariño ahí, tú sabes que siempre por ahí sale. Pero tú le dejaste más cariño. Una raya al tigre no pasa nada. Claro. Sí, yo lo lastimé en el sexto round, creo, y incluso esa video. ¿Se fue al suelo? Se fue al suelo, mi compadre besó un poquito la lona, pero se recuperó rápidamente. Sí, sí. Un rival muy fuerte y nada, me hizo pelea. Entonces, en julio calculas pelear una vez más la pelea por el campeonato mundial. Bueno, si Soho Colón se apura, peleamos en julio. Y pues, ¿sabes qué pasa? Metes presión tú también a tus oficiales. Tengo que meter presión a mi compadre, tiene que ser, pero no, en verdad estamos trabajando muy chévere. No me puedo quejar de esta empresa que me está apoyando desde la pelea anterior. Créeme que para mí es una gran motivación porque siempre he estado solo en este paso a llegar al título, en este paso de mis peleas, sin apoyo de nadie, pero nada, ahora tengo esta empresa apoyándome. Claro. Y pues es lo que tanto busqué y me motiva más. Uh-huh. Jonathan, tú siempre nos has contado en diversas entrevistas a nosotros, a otros medios, que bueno, tú vienes de Los Barracones, zona bastante complicada, y te hago dos preguntas. Barracones City. Barracones City, como tú le dices. Achora, lo pecado, achora. Claro. Y tú has mencionado este tema y mi pregunta va de acuerdo justamente al tema del barrio, ¿no? ¿Cuánto crees tú que te ha beneficiado en tu vida que haya sido o que seas ahí de Los Barracones, de esta zona de Lima, el Callao? Bueno, en el Callao es un barrio sí, obviamente un barrio difícil, un barrio complicado. En esos momentos en donde hay muchas familias disfuncionales por ahí, pero es un barrio que también hay gente que trabaja, hay gente que lucha, y pues yo creo que soy de esa clase de gente, ¿no? No puedes juzgar a todos con la misma vara porque hay gente buena, hay gente mala y no todos son iguales. El Callao sí pues está pasando por un momento difícil porque están hablando de que hay mucha violencia, delincuencia, etc., ¿no? Pues eso está en todos lados, solamente que se enfocan en el Callao, y yo quiero decir, yo soy el Callao y yo me porto bien. Claro. Acá estamos. Haciendo deporte, tomando el aguayo. Aguayo, epidemia, hermano, así que chapa nomás, salud. Como siempre. Y justamente, hablando del tema del barrio, porque más o menos uno se va formando en su barrio, en su familia, y va forjando su futuro. Si tú no hubieras sido boxeador, Jonathan, ¿qué sería de ti? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y nunca he dudado en decir que hubiera sido cualquier cosa. Cualquier cosa. Menos delincuente, ni ladrón. ¿Estás seguro de eso? Muy seguro. Yo siempre he visto mi vida a base de ejemplos de otras personas. O sea, que yo no necesito robar para sentir que es estar en prisión. Yo no necesito drogarme para sentir cuál es la sensación. Yo vivo mi experiencia a través de otros. Yo con ver un tipo tirando el suelo, yo digo, yo no quiero acabar así. Claro. Porque es un tipo que usa droga. Yo no quiero un tipo preso. Porque yo no quiero acabar preso. Entonces, yo he vivido a través de experiencias de otras personas, de amigos, de familiares también, porque también por ahí uno siempre tiene la oveja negra en la familia. Y pues yo he vivido mi vida a través de otras experiencias y pues yo siempre le he tenido miedo a esas cosas y respeto. Yo, claro. Yo me gusta hacer deporte, me encanta entrenar, me encanta que mi cuerpo esté saludable, comer saludable, incluso eso es lo que yo fomento mucho en mis redes sociales, sí, como Facebook, sí, sí, Instagram, no. En Twitter y ya, eso es lo mío. Ya acabas pesado también con tus redes sociales de aguayo. Aguayo tiene que ser, compadre. Le meto luego tu vi y la gente le vacila. ¿Sí o no? Claro, sí. Ella sabe. Como debe ser. Mira la muñeca. Ya sabe cómo es. Sí, una foto, una camarógrafa de verdad. Está rica. La voy a secuestrar. Claro. Cuidado. ¿Tú te consideras, Jonathan, afortunado porque eres el único boxeador peruano que puede vivir directamente gracias al boxeo? Sí, me siento bendecido, por decirlo así. Siempre agradezco a Dios, pero también he tenido mis épocas malas, mis épocas, claro. en que tuve que casi pensar en dejar el boxeo. Todo en el mundo es un sub y baja, y pues yo simplemente me empeñé y me aferré a que yo tengo que llegar a mi meta, y pues ahora se me están abriendo muchas puertas por mis redes, por mi forma de vivir, que es muy saludable, pues me gusta. Yo estoy contento porque ahora sí puedo decir que el boxeo se ha vuelto el eje de mi vida, y claro. Pues gracias al boxeo yo estoy aquí sentado conversando contigo. Jonathan, ¿y qué mensaje le das a los niños de pocos recursos que quieren meterse en el boxeo? Que la luchen, que en la vida nadie les va a regalar nada. Yo les puedo asegurar que trabajé vendiendo caramelos,
vendiendo marcianos, trabajé en combi, trabajé en desalojo, construcción civil, uh-huh. y pues paralelo a eso, claro. entrenaba. O sea, trabajabas 8, 9, 10 horas y aparte entrenaba, así cansado me iba al gimnasio. Uh-huh. Entonces siempre fui constante en el entrenamiento, fui muy disciplinado en esa parte. Aunque sí, tú digas, este tío que es medio piraña para hablar y toda la nota, lo que tú quieras, pero siempre fui disciplinado en mi preparación. Siempre me mantengo en condición y claro. en las peleas de 24 peleas tengo solamente dos derrotas. Sí, o sea, sí, sí. definitivamente mi carrera es lo que muestra cómo yo llevo mi vida y nada, lo que le aconsejaría es que la luchen hasta el último, que en la vida no le regalan nada. Tú mismo te lo regalas, tú mismo te la buscas, tú mismo vas a hacer lo que tú quieres ser. Uh-huh. Jonathan, se ha puesto nerviosa Romina. La no, Romina ya sabe, ya como diciendo Romina. Jonathan, estaremos muy atentos a tus próximas peleas. Mucha suerte, muchas gracias por haber estado. Te agradezco, aquí. Compadre, y a la gente de Isil ya saben, a Why You Every Day, mi hermano, si no le meto W2B, te fuiste. Gracias, chévere. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más. Aquí en los vecinos de Correo y Isil. Con Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. Café los quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. USIL.edu.pe. Era Digital te conecta al futuro. Era Digital te pone al día con lo último en tecnología. Era Digital todos los lunes a través de USIL TV. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. USIL.edu.pe. Rafael Rey y José Barba luchan todas las semanas contra los políticos corruptos, los caviares y la injusticia. César Acuña lo único que puede hacer en este momento es renunciar a su candidatura. El análisis más completo de la actualidad política, todos los domingos a las 10 de la noche. Rey con Barba por Willax. Oh, sí, señor. En un día en el mall nos convertimos en lo que tú necesitas. Gracias a Bar Centenario. Muy bien, nos metemos de lleno entonces lo que significa la selección peruana de fútbol. Hoy ya debe estar enrumbándose rumbo a Estados Unidos. En la portada tenemos lo que habló ayer Paolo Guerrero. Él dice que los jugadores jóvenes nos pueden llevar al Mundial, ellos pueden llevarnos
al Mundial, es lo que menciona aquí Paolo Guerrero en el bocón, con, ojo, un diseño un poquito novedoso, un poquito más chiquito, más comercial para todo el público, no se olviden de comprarlo el día de hoy. Y bueno, como mencionamos, pues no, la selección viaja hoy a Estados Unidos. Ayer Paolo fue la novedad en el entrenamiento de la blanquirroja en la Videna, y él espera y respalda que se haga una buena Copa América Centenario. Recordemos que Perú debuta el 4 de junio ante Haití. Este sábado, es decir, pasado mañana, jugamos un amistoso frente a El Salvador a las 7 de la noche en Washington. Luego ya la selección se enrumbará hacia Seattle, es la otra parte de Estados Unidos, para iniciar lo que es la Copa América. Entonces, cualquier jugador puede ser mi sucesor, así como Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, de todos. Yo creo que acá hay muchos jóvenes que por suerte ya están en el extranjero. Ahora entrenan en una selección mayor, que es muy diferente a una menor, y va a ser importante que ellos agarren ese roce. Es lo que menciona Paolo Guerrero, quien en un inicio, cuando llegó al aeropuerto, mencionó que iba a enseñar a Jefferson Farfán, a Vargas, a Pizarro. Ahora se mete más de lleno con este grupo, con este equipo, y espera que le vaya de la mejor manera a la selección. Alianza Lima se prepara para enfrentar el sábado a la Universidad César Vallejo en Trujillo. Roberto Mosquera, que prepara ya el equipo para ese encuentro, continúa diciendo que la campaña íntima no es mala, pues por ahora están en el segundo lugar. La campaña no es mala. Lo que pasa es que en dos partidos hemos defeccionado, y si, no siendo la campaña mala, estaríamos en los primeros lugares o estaríamos punteros. Y hemos tenido dos partidos para hacerlo. ¿Cuántas oportunidades más nos dará el fútbol para esto? Pues después vienen, no es que no hayan sido complicados, después vienen más complicados, nos toca en altura. Y ahí vamos a tener que dar la medida. Así que se está trabajando en función de eso. El trabajo se está haciendo, ¿no? El trabajo se está haciendo hace menos de un mes. Se está haciendo, porque nosotros apenas llegamos a Alianza sabíamos que había un tema ahí, que atrasaba la madurez de un equipo, que atrasaba el funcionamiento y que no era deportivo, ¿no? Así que hemos atacado. No siempre hay la salud, a veces económica, para hacer cosas, pero se trata de convencer también, ¿no?, a la administración, pero ellos nos están dando lo mejor que puede la administración, ¿no? Están al lado de nosotros en el momento duro, en el momento difícil. Este es un momento difícil, pero no es un tema límite, ¿no? Yo he estado en tema límite, me he jugado la baja, no sé qué cantidad de veces. Ese es un tema límite, este no es un tema límite, porque sin redondear una campaña, habiendo insatisfacción en la tribuna, somos segundos. O sea, somos segundos, esa es la realidad. Si yo fuera Carepalo, diría, bueno, ¿qué me van a criticar? Soy segundo. Pero, profesor, falta esto, pero soy segundo. Acá, cada vez que ustedes vienen, yo trato de desmenuzar, sincerar la parte deportiva de Alianza y ponerlos a ustedes para que ustedes puedan informar de mejor manera, que no estamos ahorita en Alianza en el mejor de los mundos, pero queremos estarlos, y no hay una inacción. Nos hacemos cargo de nuestros errores, los jugadores se hacen cargo de sus errores. La Copa América, pero hablar de otras selecciones, la selección chilena ya trabaja con casi todo su plantel en el complejo Juan Pinto Durán de Santiago. Ya hay un bosquejo de una posible alineación del conjunto mapocho, que empieza ya a pensarlo Juan Antonio Pizzi, el técnico de Chile. El seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, comenzó este miércoles a delinear el posible 11 titular para la Copa América Centenario. A pesar de que todavía no cuenta con el portero del Barcelona, Claudio Bravo, y el centrocampista del Bayern Múnich, Arturo Vidal. Se espera que ambos jugadores y el volante Marcelo Díaz se unan a La Roja en Estados Unidos. Antes de viajar, la selección chilena tendrá un partido amistoso este viernes contra Jamaica en la ciudad de Viña del Mar, en donde el seleccionador tampoco contará con el lateral Eugenio Mena ni el centrocampista Pedro Pablo Hernández, quienes requieren reposo por lesiones leves. Así, el posible once de Chile contra Jamaica sería con Johnny Herrera, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jambo Seyur, Charles Aránguiz, Francisco Silva, Matías Fernández, Fabián Orellana, Mauricio Pinilla o Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Muy bien, el deporte es fundamental para definitivamente vivir una vida saludable, y estamos hoy con una entrenadora, asesora deportiva y nutricional, quien nos va a hablar mucho sobre este tema de entrenamientos, tips
y datos para hacer una dieta rigurosa y saludable y tener el cuerpo que tiene ella. Estamos con Carolina Contreras. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, chicos. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, cuéntanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo haciendo deporte ya para tener este cuerpo que tú posees? Llevo 5 años haciendo ejercicio. Así es. 5 años haciendo ejercicio y no solamente es el ejercicio, pues, ¿no? No solamente el ejercicio, sino una dieta balanceada y dormir tus 8 horas. Dormir tus 8 horas. Y los que no pueden dormir tus 8 horas, porque tratar de descansar en los momentos que tienes libre, en los momentos que puedas tener entre horas, por ejemplo, entre el día, para poder cumplir tus 8 horas que necesitas. Una cabeceadita, está bien. Aunque sea un poquito. Unos 10 minutitos, algo después del almuerzo. Bueno, pero me imagino que tu entrenamiento no es el de cualquier persona, es mucho más fuerte. Cuéntanos un poco sobre no lo que tan es. Fuerte. Mira, yo me dedico al entrenamiento funcional. Uh-huh. El entrenamiento funcional es a base de los movimientos corporales de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo también te cuento, tengo una empresa de entrenamiento funcional que se llama Fit Functional Training, uh-huh, de Carolina Contreras. Uh-huh. Hacemos todo lo que es entrenamiento funcional y dieta, lo llevamos a tu casa a domicilio. No lo hacemos en un local, sino a domicilio o de repente en algún lugar donde te gustaría hacerlo, ¿no? Uh-huh. En un parque, en una playa, en campo. O sea, te contratan a ti para que vayas a los lugares y seas, digamos, la instructora. Sí. Y además, eso es lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? El entrenamiento funcional. Uh-huh. Que es también para rehabilitar a las personas que sufren de lesiones. Es un entrenamiento que no solamente sirve para deportistas, sino también para gente que empieza a hacer ejercicio, uh-huh, y también para gente que quiere rehabilitarse de alguna lesión. ¿Y es cierto que el entrenamiento funcional es más difícil que ir simplemente al gimnasio, hacer pesas? No. Tiene nada que ver. Ir al gimnasio es más musculación, más, uh-huh, pesas. El entrenamiento funcional se basa a través de los movimientos y a través de los pesos corporales que tenemos nosotros. Uh-huh. Y bueno, me imagino que la alimentación también es importante. A ver, cuéntanos qué tipo de alimentación debe tener una persona para estar bien y sobre todo para hacer algún buen deporte, ¿no? Hacer un deporte. La alimentación es una alimentación balanceada, uh-huh, una alimentación que tenga micro y macronutrientes. En macronutrientes tenemos proteínas, carbohidratos y grasas. Ya. Y en micro tenemos las vitaminas y los minerales. Ya. No tiene que ser una alimentación completa para poder tener energía, para poder subsistir todo el resto del día, que las personas todo el día están trabajando, haciendo, claro, mil cosas y necesitan tener de todo un poco. Uh-huh. ¿Y dónde consigues, las macro? Las proteínas, son por las proteínas, ejemplo, las proteínas en el pollo, claro, pollo, los huevos. Y las micro, creo que sí son más complicadas. Las vitaminas y los minerales los encontramos en las frutas, en las verduras. Las frutas, verduras. Exacto. Los frutos secos creo que son muy importantes. Los, ¿no?, frutos almendras, secos también, las grasas, uh-huh, que eso nos ayuda también a tener un día saludable, uh-huh, una vida saludable. ¿Qué alimentos son considerados dañinos para la salud? Alimentos dañinos, por ejemplo, la gaseosa, yo de arranque, porque es unas calorías vacías. Esas calorías no te aportan en absoluto, es azúcar vacía. Es más, creo que no te ayuda en nada. Te complican a tu forma de ser, te pones medio agresivo, inclusive. Sí, eso es lo que dicen, yo no recomiendo en realidad gaseosas, ni bebidas alcohólicas, ni fumar, ni comida chatarra. Uh-huh. Yo creo que alimentos dañinos más se basa en comer en exceso. Yo creo que deberíamos de comer todo balanceado y si nos vamos a dar nuestros gustos, comerlo en el momento y saber en qué momento y cómo comerlos, uh-huh, ¿no? La gente debe estar preguntándose, porque hay dos tipos, por ejemplo, de las personas que quieren empezar a trabajar y a tener un mejor cuerpo, sentirse mejor. Los que son un poquito gorditos y los que son más como yo, más flaquitos. Empecemos por los gorditos. ¿Cómo pueden empezar ellos? ¿Qué tips les puedes dar? ¿Recomendaciones? ¿Qué no deben comer? ¿Qué tipo de entrenamiento deben hacer? Para los gorditos, a ver, uh-huh, tomar muchísima agua, uh-huh, entrenar de a pocos, primero empezando por caminar, después por trotar y hacer ejercicios básicos para poder así eliminar la grasa, siempre de a poco. Se menciona que las rodillas sufren mucho, ¿no? De sí, las personas de sí, sí, yo no recomiendo de frente ir a que haga un ejercicio intenso porque, uh-huh, al final se van a lesionar y no les va a servir de nada. Primero entonces, caminar, trotar. Caminan, trotan y van probando de a pocos lo que necesitan. Uh-huh. ¿Esas personas comen 5 veces al día, está bien?
Sí, pero yo creo que no 5 comidas al día en grandes cantidades, claro, sino en pequeñas porciones para que así tampoco no sufran de ansiedad. Porque si yo les hago a que ellos se mueran de hambre y están acostumbrados a comer sus grandes porciones, obviamente no me van a hacer caso y no lo van a hacer. Claro, y los flaquitos como yo, se nos está acabando el tiempo, que necesitan aumentar, que quieren aumentar un poco, verse más. Yo creo que ahí les puedo relacionar productos, los que nosotros vendemos en Lab Nutrition, que son proteínas, sí, quemadores de grasa. Entonces, ese tipo de suplementos son mejores para los que son un poco más flacos y quieren aumentar masa muscular. Pueden aumentar masa muscular con nuestros productos, exacto, sí. Pero también de la mano con la alimentación. Claro. Yo te recomiendo, hay una proteína espectacular, Netrix. Para mí, tengo la solución, Carolina. Sí, la próxima que me inviten las voy a traer acá para que prueben. Ahí está, mira qué interesante. Una buena opción. Qué interesante, Carolina, de verdad. Bueno, nos has dado algunos tips, no sé, cuando vas a ir a una reunión sí o sí y tienen que comer algo, ¿cómo te puedes cuidar? Yo creo hay gente que no lo va a evitar y lo va a comer. Entonces, por ejemplo, si quieres comer un pollo a la brasa, te comes la pechuga, le quitas la grasita encima, entonces simplemente ver cómo lo vas a comer. ¿Y las papas? Ahí está. Prefiero que lo acompañes con tu ensalada y lo cambiamos mejor. Es verdad que el aliño y la ensalada tiene también... Depende cómo lo hacen. Depende cómo lo hacen. Sí, hay veces que... Es mejor pedir, dame mi aceite de oliva. Sí, mucho mejor, más natural, sí. Y no sabe mal tampoco. Bueno, Carolina Contreras, muchas gracias por haber venido aquí. Mucha suerte. Y vamos a estar atentos a tus redes sociales. Sí, muchas gracias. Nos pueden visitar a la página web www.labnutrition.com o a mi página de Facebook, que es Fit Functional Training Carolina Contreras. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Se acabó el programa y nos reencontramos mañana. Buenos días.